From DLA Piper, this is the U.S. Latin America Panorama Podcast. This podcast series focuses on the latest developments across the Americas and globally, highlighting business, legal, economic, and political developments affecting businesses daily. This episode features Francisco Cerezo, partner and chair of the U.S. Latin America Practice, and special guest Pablo Casado Blanco focusing on transatlantic collaborations and developments between Europe and the Americas. Welcome everyone to yet another episode of the DLA Piper Latin America Panorama podcast series. It's been extremely well received. We're excited about the feedback from our friends just from around the globe who've been listening to our podcast and tuning in. We've covered for all of those who've tuned in from day 1, we've covered everything from issues of current affairs in Latin America to artificial intelligence, to UK and Latin America, to Brazil. So we've covered a whole range of topics and we try to bring you Thought leaders across areas, whether it's Ambassador McKinley or others who provide really interesting insight into issues of interest to our friends around the globe, particularly as it pertains to Latin America. And with that, one of the things we've been focusing a lot here at the LA, and it's an area of interest to people generally, are the ties across the Atlantic, but specifically between the Iberian Peninsula and the Americas. Not only Latin America, obviously, there's historic ties between Spain and Portugal and Latin America, but there's increasingly connectivity between certainly europe generally, but certainly iberian peninsula and the americas in general, not only latin america, but the u.s. as well. and i can't think of someone better to have a conversation in that spirit of inviting thought leaders to this space and getting their thoughts on issues of current events and activity between europe and the americas. no one better than today's guest. we're thrilled. we're honored to have pablo casado as our guest today. pablo, welcome, pablo. i'll do a quick introduction. On you for our friends who are not familiar with you. So, bienvenido, Pablo. Welcome to the podcast. Thank you, Francisco. It's my pleasure. I was looking forward to joining the podcast. You're everywhere. <laughs> Thank you Pablo. So by way of a little bit of background, Pablo had an illustrious career in a prior life if you will as a leader of the Partido Popular, one of the leading parties in Spain, historically known as conservative, which by America's standard would be kind of a center-center-right party by US standards if you will and we'll let Pablo speak to that. So he was a very prominent public figure in Spain Now. Nationally. he was the pepe, as it's known, as the leader of the pepe for a number of years and did some really interesting things on public policy issues in spain. and then from there, has moved on and has established himself as a thought leader in collaborations with transatlantic initiatives and think tanks with johns hopkins universities, with a fund that he has established. so he's done some really interesting things both in government and outside of government and has his pulse really on all things having to do between iberian peninsula and the Americas generally. So in that vein of exploring topics of interest to our friends across the globe, I thought it'd be wonderful to have Pablo join us. So with that said, we're gonna shift into Spanish. Pablo speaks English obviously, but just so we could get more granular and everything flows better, we'll shift today's podcast. We're gonna continue it in Spanish. Most of our listeners speak Spanish in any event, and those who don't, I'm sure they'll do their best to follow. So cambiando espanol, Pablo nuevamente bienvenido, encantado de que te hayas podido sumar hoy. A nuestra conversación, así es que enhorabuena. Gracias por estar aquí con nosotros, Pablo. Thank you so much. Gracias, Francisco. Y es un placer poder conversar de en estos momentos tan complicados con un panorama global y geoestratégico difícil, pero también con muchas oportunidades de futuro para los que defendemos tanto tú como yo ese vínculo atlántico y, y ese trabajo dentro de los principios que tienen que seguir guiando un progreso, una libertad, una seguridad. A ambos lados del eh, océano y, por supuesto, los links entre Europa. Entre Estados Unidos, Latinoamérica y esta parte occidental de África. Sabes que Pablo, la razón principal, tú has estado haciendo tantas cosas interesantes, precisamente en todo lo que es esa conectividad transatlántica, solamente Península Ibérica, sino Europa en general y no solamente América Latina, sino las Américas en general, está haciendo unas cosas sumamente interesantes. Pero para vamos a rebobinar un poco antes de empezar a profundizar en temas de política pública, de actividad económica, de tendencias que tú estás viendo. Rebobinemos un poco y empecemos un poco con lo que fue eh, para enmarcar un poco la conversación. Yo creo que la inmensa mayoría de, nuestro, de nuestros amigos que nos están viendo o escuchando te ubican perfectamente, pero para aquellos que no conocen tu trayectoria con la misma familiaridad, quizás nuestros amigos en España, si puedes contar un poco, unas pinceladas de tu trayectoria en lo que fue servicio público antes de que entraras ya en temas de sector privado y los think tanks y todo el thought leadership que tú has sido punta de. Lance en muchos de estos temas. Quizás nos puedes contar un poco de tu trayectoria, tanto académica que te llevó luego a servicio público, un poco unas pinceladas de tu historia personal, nacido, criado, dónde, qué estudiaste, qué te llevó entonces a servicio público, y nos cuentas un poco de tu carrera como servidor público en el PP. Y ya después cambiamos y profundizamos un poco más a entrar ya en temas de Península Ibérica, Europa y las Américas. Muy bien, eh, bueno, yo, yo soy nacido en Palencia, que es una ciudad pequeña en. Castilla y León, el viejo reino español, que ahora es una, una comunidad basada en economía agrícola, industrial y, y bueno, muy, muy cerca también de, de Madrid y de otros polos relevantes en España. De allí me vine a estudiar a Madrid para opositar a la carrera diplomática. Mi formación y mi vocación siempre ha sido en política internacional. Casualmente, en época universitaria, contacté ya con personas que se van a la política. Eso me llevó a entrar de asesor en el gobierno regional. De, de Madrid en temas de justicia y de seguridad. De allí ya me eligieron diputado en la Asamblea Parlamentaria de, de la Comunidad Autónoma de Madrid. De allí estuve unos años también como jefe de gabinete de, de, del presidente José María Aznar. Y ya concurrí mi asiento en el Congreso Nacional de los Diputados por la circunscripción de Ávila, también en Castilla y León. ¿no? Allí estuve varias legislaturas, dos, eh, como portavoz de exteriores y presidente de la Comisión Europea. También representante en la Asamblea de Países por el Mediterráneo y en la COSA, que es la Asamblea de Parlamentos Europeos para los Asuntos Exteriores. Y posteriormente fui portavoz en mi propio partido, en la formación política, que luego en un proceso de primarias llegué a presidir. Y en el sistema parlamentario, quien preside en este caso el partido que estaba en la oposición, como líder de la oposición es el candidato presidencial. A las elecciones en España tuvieron lugar en el año 19... Y al dejar la presidencia del Partido Popular y, por tanto, el liderazgo de la oposición, volvía a la Universidad de Johns Hopkins, donde ahora estoy de presidente de The Atlantic Basin Initiative, una iniciativa con la que ya había tenido vinculación en mis años de portavoz exteriores de la Cámara. Y en esta iniciativa, pues hay tres temas fundamentales: uno es transición en energética y climática, otro es revolución digital y otro es defensa del Estado de Derecho, de la democracia. Y ese tercer capítulo. Y la, evidentemente, la, la, la importancia que estaba tomando después de la trágica guerra de Ucrania, de los acontecimientos en Medio Oriente y en Extremo Oriente, me dio para pensar que podía hacer más y que había que hacerlo apoyando a las empresas que tienen productos tecnológicos de seguridad fundamentales en estos momentos. Y es lo que me llevó a fundar un private equity, el fondo del que soy funder y managing partner, Hyperion Fund, que invierte en aeroespacio. cybersecurity, AI, e-dual use technologies. en el campo de la defensa. Oye, Pablo, y antes de entrar en lo de Hopkins, que para mí es fascinante el trabajo que se hace en todo el thought leadership transatlántico y ciertamente lo de Hyperion, pero antes de salir de lo del tema de cuando estuviste en el servicio público, algo que en conversaciones que tú y yo hemos tenido y como dicen en inglés, for full disclosure, Pablo y yo hemos entablado una amistad, es que lo considero amigo. Esta no es la primera vez que hablamos. Algo que es interesante para personas particularmente en Estados Unidos. Es que el concepto acá, la oposición en Estados Unidos no es distinta cómo funciona la oposición sea si los republicanos están en gobierno y los demócratas son la oposición o al revés como ahora Biden y los republicanos en la oposición. No hay este concepto casi de como un shadow government, ¿no? que es paralelo que tiene identificado en las distintas áreas de trabajo quiénes son los líderes y e impulsando sus plataformas y su posición de política pública clara respecto a distintas áreas fundamentales de gobierno, sea defensa, economía, etcétera. Entonces, en Conversaciones contigo he encontrado interesante que aún... Cuando estás en la oposición, esencialmente estás casi como que de facto liderando lo que sería un gobierno paralelo, presentando una alternativa a las ideas y a la plataforma oficial y la agenda de gobierno oficial del gobierno. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de eso, yo creo que para particularmente a nuestros amigos en Estados Unidos, que eso es un concepto completamente ajeno, aquí el concepto de la oposición es más bien se maneja a nivel legislativo en la Cámara y en el Senado, y entonces se maneja ya a nivel de campaña política cuando entras en el ciclo pero en españa como en otros sistemas parlamentarios funciona un poco distinto y si puedes compartir algunas pinceladas de eso y tu experiencia en esos años yo lo encuentro fascinante y yo creo que será de interés a muchos nuestros amigos en efecto tú lo has dicho francisco el sistema presidencialista al final el ganador lo lleva todo y pues tiene cierto control en la cámara pero muy puntual y, y la labor de check and balance es más mediática o más del de poder judicial o o de la, también de los propios contrapesos de los lobbies. En un sistema parlamentario, el presidente del gobierno va a la Cámara todas las semanas en un question time muy muy apasionante, en el que se mide con el líder de la oposición en dos figuras que, que además tienen un papel institucional, eh, incluso en los propios actos públicos, bastante reglado, ¿no? y desde luego en el reparto de tiempos en la prensa, y, y también en la negociación de las iniciativas legislativas. Incluso cuando hay una mayoría absoluta en el cual el partido del gobierno no necesita ningún apoyo de otros partidos, el proceso legislativo requiere de consensos y, por supuesto, cuando hay legislaturas en minorías, como las que vienen siendo habituales en España en los últimos años y en general en la mayoría de sistemas parlamentarios europeos, pues ese grado de acuerdo tiene que ser mayor. Bueno, pues eh, los partidos tradicionalmente en el centro izquierda y centro derecha en España eh, han conseguido llegar a acuerdos muy importantes a lo largo de la historia democrática, en, en pensiones, en lucha contra la violencia y el terrorismo, en política exterior, de defensa, también en prestaciones sociales. En la Europa del Estado del Bienestar está muy consolidada y es muy transversal a la hora de apostar por la sanidad universal y gratuita, la educación con cobertura también gratuita y, por ejemplo, el, el cuidado de los dependientes y de los mayores. Y en eso, pues, generalmente hay una posición muy común. Luego hay más discrepancia en políticas de fiscalidad o en cuestiones relativas a la organización territorial de, de un estado tan descentralizado como es el, el de España, y últimamente, en las últimas legislaturas, ha habido más dependencia de, de partidos, no de la órbita de centro, sino de, de los extremos, o también de, de circunscripciones bueno pues, pues regionales en las que hay partidos nacionalistas, y por tanto pues hay, hay más discrepancias, ¿no? Por tanto, en mis años de política, que hace ya dos años que lo dejé, pues era bueno intentar llegar a acuerdos y que hubiera una discrepancia parlamentaria, a mí me gusta mucho el debate parlamentario, creo que en eso pues es muy enriquecedor, pero pero bueno, pues no siempre se logra y de hecho, pues es verdad que ahora desde el punto de vista del de, sector privado, bueno, pues te das cuenta a veces con esa distancia de que a veces en política estábamos muy obsesionados con debates que interesaban más a lo mejor a los políticos o a los periodistas que a los ciudadanos de a pie de calle, ¿no? Pero bueno, pero yo soy una, un convencido de la política como vocación, como servicio público necesario, imprescindible, si se hace desde un punto de vista de honestidad, de responsabilidad y de servicio público, por supuesto. Sabes que yo he tenido pues el, un poco el lujo, el privilegio a través de los años en Estados Unidos y en otros países de observar personas que habían desempeñado papeles importantes en servicio público en sus respectivos países y después transicionar o tratar de transicionar al sector privado o a una vida privada y he visto unos hacerlo con mayor o menor éxito. Unos simplemente se desaparecen, se convierten en invisibles. Otros desempeñan, se convierten en figuras importantes y, y voces importantes desde el sector privado, pero actuando por el bien del país, contribuyendo al avance de política pública, pero desde el sector privado. Y te tengo que decir, de todo lo que he observado, Eti, has hecho una transición magistral de haber sido servidor público al sector privado. Y quiero entonces enfocarnos ahora un poco en el trabajo que has estado haciendo. Yo sé que cuando hablamos, tú gozaste por muchos años de poder, mientras estabas en gobierno, haber podido pues entablar relaciones con una serie de líderes globales en Europa, en las Américas, pero has logrado en el sector privado, habiendo, a pesar de que ya no estás en gobierno, pero precisamente participando en, con Hopkins y otros think tanks y otras organizaciones que se enfocan en temas de política pública, de política internacional, mantenerte muy relevante y aportar tu voz a temas particularmente lo que es la colaboración, cooperación, los vínculos que hay transatlánticos, ¿no? Así es que bueno, te aplaudo eso porque no simplemente dijiste, bueno, ya salgo del gobierno y el servicio público y me olvido de esto, sino que has mantenido un pie firmemente en ese espacio, así es que te aplaudo por eso, porque hay muchas personas que salen del gobierno y dicen, bueno, chao, y entonces simplemente se enfocan en hacer su carrera o lo que fuera. Así es que has mantenido un pie firmemente, pero desde este espacio muy interesante que es academia, Think Tanks, distintas organizaciones. Háblanos un poco de las distintas actividades que has tenido, Hopkins principalmente siendo una de ellas, pero si me puedes hablar un poco de ese aspecto de tu vida, de esa transición, los grupos con los cuales has estado involucrando y qué tipo de trabajo están haciendo desde ahí. Sí, durante la, los años también del de servicio público, me ha gustado mucho estar vinculado a iniciativas académicas. Bueno, pues desde, antes de ser diputado también estaba vinculado desde Georgetown a, a Latin American Board, que fue una iniciativa bueno, de la McDonald School of Business de Georgetown, pero también con distintos empresarios que cedían becas, scholarships a, a alumnos de países latinoamericanos para aprender de emprendimiento de políticas públicas y gobernanza. Luego también con la Hopkins, pues es una iniciativa muy bonita, que lo que trata es de reivindicar el Atlántico como la cuenca en la que más eh, actividad comercial y digital hay, pero también más recursos energéticos, renovables y fósiles. Y, sin embargo, más retos de inseguridad. Y eso, estoy hablando de hace 15 años que hablábamos de narcotráfico, trato de seres humanos o, por ejemplo, eh, yihadismo. Ahora hablamos, por desgracia, de guerras que están abiertas en este entorno, como es el caso de Ucrania, como es el caso del Medio Oriente y conflictos latentes, pues un poco más lejos, como lo que está pasando en el Pacífico más Far East. ¿no? En esa reivindicación del Atlántico éramos la única iniciativa, bueno, somos la única iniciativa. De hecho, ahora formamos parte de la alianza de think tanks que la administración Biden ha lanzado dentro de, del paraguas de Statement for New Atlantic Cooperation, que lidera la embajadora Jessica Lapem, en esa alianza reivindicamos en Atlántico también con el vértice africano. ¿no? El Atlántico se suele reivindicar siempre en el norte, eso es muy habitual, hay muchas iniciativas de Estados Unidos, Canadá, con Europa, algunas otras también incluyen a Latinoamérica, pero no muchas incluyen también a, a la vertiente occidental de África, que bueno, que con sus baches pues estaba viviendo un resurgir a nivel económico y sobre todo a nivel de libertades y de democracia, porque creo que el Atlántico es la cuenca en la que más democracias se concentran y aunque hay que seguir luchando para que, que, haya, que sean todas y que no haya regímenes autocráticos e ni dictatoriales. Entonces, desde esa perspectiva, el en, tercer en capítulo, como os decía antes, que era defensa, seguridad y democracia, eh, me di cuenta que excedía mucho esa dimensión a, a lo que es una iniciativa académica. Y un poco lo que le pasó salvando las distancias a Al Gore desde Stanford cuando decide montar Generation, un fondo muy importante de sostenibilidad, pionero. Cuando poca gente hablaba de la sostenibilidad y del cambio climático, pensamos que la aguja también se mueve desde iniciativas de inversión privada para apoyar a esos emprendedores o a esas pequeñas empresas que tienen un producto pero que tienen difícil escalar a los programas internacionales o a los private contractors. ¿no? Por tanto, surge Hyperion Fund eh, como una iniciativa growth para invertir en empresas del aeroespacio, ciberseguridad y dual-use technologies in defensa. Dual-use technologies tradicionalmente siempre venían de la defensa al entorno civil, ¿no? está el GPS, internet, láser, los infrarrojos, los eh, microondas, los ultrasonidos, pero últimamente es al revés. ¿no? Hay iniciativas, productos incluso cotizados en mercados de capital público, es decir, drones, satélites, inteligencia artificial, eh, blockchain rayaz aumentada, vienen del entorno civil y son críticos en el entorno de la seguridad. ¿no? Entonces, en esa investigación o en ese apoyo a los productos de Dual Use Technology, somos el fondo pionero en Europa y es verdad que Europa iba muy rezagada en temas de seguridad porque Estados Unidos generosamente nos ha dado una cobertura desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la hora de ser más competitivos en la preservación de nuestra seguridad y ahora hacía falta, después de la guerra de Ucrania, que Europa también contribuyera con al menos un 2% de nuestro GDP a las políticas de seguridad, no todas en industria de hard defense, sino también esas tecnologías no armadas, no letales, a las que se dirige nuestro fondo, es decir, las tecnologías duales, que además tienen mucha aplicación en el entorno de la energía, de la movilidad, de la logística, de las infraestructuras o de las telecomunicaciones. Y esta tecnología dual... Y el enfoque de ustedes en tecnología dual. ¿Es estrictamente tecnología dual que se esté desarrollando en Unión Europea o podría ser tecnología dual, oportunidades de inversión con empresas que están desarrollando tecnología dual, quizás en Estados Unidos o en América Latina o, o incluso África, hablando de esta colaboración transatlántica? Sí, el, el foco de inversión fundamental es países sótano aliados Y ahí se incluyen muchísimos países, no solo del entorno atlántico, pero, pero tenemos que ser, bueno humildes y realistas. Eh, nosotros, donde más competitivos somos, somos en Europa, porque en Estados Unidos la industria de la defensa, como pasa en Israel y en otros países, eh, lleva en, con mucha madurez y con muchísimo desarrollo durante muchísimos años, pero en especial desde el año 93, esa famosa Last Supper, la, la última cena en la que se, se inicia la gran consolidación de los prime contractors americanos de la defensa, pues pasando de 80 a los cinco gigantes actuales, ¿no? Eso en Europa no ha pasado. De hecho, los prime contractors europeos tienen incluso participación de los estados. Por lo tanto, esa consolidación transnacional es más compleja. Esto lo que hacemos es hacer una consolidación nacional en la que tier 4 pueden ser adquiridos por tier 1, pero que necesitan una talla, una dimensión, en la que esa consolidación sea eficaz. Pero sí, nosotros, por supuesto, estamos viendo pipeline, en Estados Unidos estamos viéndolo también en Canadá, en países latinoamericanos. Y bueno, dentro de los países del continente africano, pues eh, hay menos aliados OTAN, pero también los hay y también estamos muy en contacto con ellos o al menos con centros de aceleración o de universidades que se enfocan en este tipo de tecnologías. Entonces, pues en el fondo, Pablo, en Hyperion, pues obviamente se están enfocando en estas tecnologías de uso doble, que es fascinante, me estabas contando eso los días en una conversación que estábamos teniendo de cómo usan drones, que por un lado, pues obviamente drones que pueden tener propósito militar, pero también pueden ser utilizados para detectar fugas de gas en un pipeline y una serie de otras cosas, que es un buen ejemplo de tecnología doble, pero eso lo tengo claro y puedo ver las oportunidades que hay de, de inversión. Tú, desde la perspectiva que estás en Europa, en, estás radicado en Madrid, pero le tienes el pulso a esta conectividad que hay entre Europa en general y las Américas. ¿Qué otras áreas, más allá de estas tecnologías de utilidad doble, de dual use technology, qué otras áreas estás viendo de sectores, segmentos eh, de la economía donde tú estás viendo mayor conectividad y oportunidad para inversión, no solamente de el, ese lado del charco donde tú estás, ¿no? Desde Europa hacia las Américas. Pero incluso desde las Américas hacia Europa. ¿Qué estás viendo tú? Si nos puedes hablar de qué tendencias estás viendo, sea por sectores de industria o geografía, jurisdicción, ¿qué estás viendo a grosso modo? Bueno, yo creo que la economía mundial ha aguantado bastante bien la crisis del COVID y ahora mismo lo que se esperaba como años muy difíciles, es verdad que con una inflación alta, con coste en el que, bueno, pues, a la redundancia, en el coste de la vida de los ciudadanos. Y con muchísimas dificultades que no hay que olvidar está aguantando mejor de lo que se esperaba y, y estamos entrando ahora mismo pues eh, en un momento de oportunidades o al menos manteniéndolas no de, eh, si tuviera que analizar por ejemplo para empezar con España pues en España se sigue moviendo bien el mercado inmobiliario sobre todo en Costa y en las grandes capitales se están potenciando mucho las tecnologías las startups y mucha atracción en las nuevas tendencias de inteligencia artificial y de deep tech, la silver economy funciona muy bien. Se sigue habiendo una economía de los cuidados para mayores, para sanidad privada y concertada, y para educación universitaria superior y de formación profesional. Y también eh, sigue habiendo un entorno de energías renovables muy competitivo. España ha sido pionero, sobre todo por la cantidad de viento y sol que tenemos y bien que lo han hecho las empresas de infraestructuras a nivel internacional. Y yo creo que en eso seguimos siendo un hub verde. A esto le uniría lo que acabas de decir de seguridad y defensa, y serían los cinco sectores que creo que a nivel nacional están siendo muy competitivos, con el vínculo además que España tiene con Latinoamérica, ya que las grandes multinacionales españolas están presentes en el continente americano y hay mucho capital iberoamericano viniendo a Europa a través de España, sobre todo en aquellos países en los que ahora mismo hay una incertidumbre en los gobiernos o en las administraciones. ¿no? Por tanto, el cross-border business o en ese vínculo atlántico en el negocio que encarnas tú bien y, bueno, pues de tu responsabilidad es en D.L. Piper, ahora mismo creo que es una gran oportunidad. De cara al resto de Europa, bueno, pues habría varios sectores que se mantienen. La industria está siendo muy penalizada por el precio del gas. Es verdad que se está avanzando mucho en la transición energética y en las fuentes alternativas, pero bueno, Dos años después de la guerra de Ucrania se ha, se ha visto un coste muy elevado en países meramente industriales o principalmente industriales, cosa que en España a lo mejor por tener un componente más del sector terciario de turismo ha sufrido menos. ¿no? Pero bueno, yo creo que sigue habiendo esa potencialidad en un momento además en el que hay una descentralización, lamentablemente en mi opinión, y un proceso de onshoring que está haciendo que el, los procesos productivos se acerquen a los mercados es lo que está pasando por ejemplo Estados Unidos y México y la atracción de aquellos productos que se fabricaban en China por ejemplo hacia México en el caso de Europa está pasando en una, una gran tendencia de soberanía tecnológica por la cual Europa tiene que apostar por su propia innovación en, en temas tan críticos como la conectividad de 5G 6G o, o los temas de inteligencia artificial el boom de los data centers etc entonces bueno, veo unos retos muy importantes por delante en un mundo complejo, del que si quieres ahora hablamos, pero como siempre creo que mientras más fuerte es el vínculo atlántico entre democracias aliadas que se apoyan y que quieren seguir creando prosperidad en base a un Estado de Derecho y a unas normas de funcionamiento y de equidad y de justicia social para todos, bueno, pues creo que ese es el camino a seguir y que a pesar de las dificultades no tenemos que cambiar el rumbo. Hablando un poco de esa volatilidad política, se habla mucho en América Latina, eh, obviamente, de estos distintos cambios de gobierno, izquierda, centro, derecha, han habido una serie de, en Brasil, México, Ecuador, han habido cambios en estos últimos 12 meses, en Argentina. ¿Puedes hablarnos un poco más de cómo tú crees que eso... Es exagerado decir que estos cambios políticos están impactando, ¿no? Porque hay mucha prensa que habla de toda esta ola de cambios políticos y cómo puede impactar, ¿no? Y, y sin duda alguna si entra un gobierno que tiene quizás tendencias más hacia izquierda, a veces a derecha versus centro, todo eso impacta política internacional, política de comercio, pero en términos de ya en concreto lo que tú estás viendo no obstante todos estos cambios que se puedan citar, ¿no? que es la llegada del retorno de Lula en Brasil, cierta inestabilidad que se está viendo en Ecuador y viendo a ver ahora como el nuevo presidente navega esos espacios, la nueva presidenta que ha sido electa en México desde tu perspectiva, que incluso a Has conocido a muchas de estas personas y has interactuado con ellos. Cuéntanos cuáles son áreas que tú ves más interesantes, unas que sí, el tiempo dirá, ¿no? Y que no es hipérbole, ¿no? Porque si te dejas llevar ciertamente por la prensa, y yo tuve una conversación muy interesante con el embajador McKinley en uno de los podcasts anteriores, que él dice: le dice, le dice a la gente, pausa, ¿no? Tranquilo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, aun cuando llegan gobiernos de izquierda, no hay que estar alarmándose, ¿no? Son ciclos. Entonces, él tiene una visión muy pausada y muy medida de que todavía hay oportunidades, no obstante, estos cambios políticos. Me encantaría tú pensar, tanto se ha hablado de todos estos cambios, esta ola rosada, etcétera. Me encantaría tú pensar respecto a esto, estos vientos políticos que han habido en América Latina y cómo es posiblemente podrían estar impactando para bien o para mal la conexión transatlántica. Bueno, yo, a ver, yo tengo mis... Una pregunta con mucho, mucha tela que cortar ahí, así es que te la pongo ahí. Pues sí, no, pero yo te, yo te entiendo. Es verdad que hay claramente una inestabilidad. Si se está viendo en Latinoamérica, yo creo que menos en Paraguay y en Ecuador, creo recordar que todas las elecciones en los últimos, en el último término, en los últimos cuatro, cinco, seis años, dependiendo del país, ha habido un cambio y un cambio abrupto de gobierno. ¿no? Entonces, eh, eh, lo vas revisando desde México hacia Chile. Y claramente hay una volatilidad o un cambio en las dinámicas, que bueno, El Salvador y Guatemala tampoco han cambiado el signo político en las últimas elecciones, el resto ha habido un cambio drástico. Dentro de ese cambio, además, ha habido una mayor presencia de los partidos de extremo, de izquierda, a la derecha, más extremista, incluso pues, eh, en países en los que nunca habían experimentado este tipo de polarización o de radicalización de la política. ¿no? Pero si nos movemos a Estados Unidos, pues también vemos una campaña digamos, muy intensa, con dos candidatos probablemente que hace unos años pues no tuvieran parecido el perfil más bueno pues más habitual en otras contiendas electorales. Con todos los respetos, quizá noto que ahora que voy mucho por allí, pues cierta, bueno, pues bebencia flor de piel incluso entre la gente que habla de política, cosa que Estados Unidos siempre había sido un, un país muy de, pues, de transversalidad te vas al Reino Unido ahora que hay unas elecciones importantes en las que puede que también haya cambio de gobierno eso dicen las encuestas ha habido cuatro primeros ministros en pocos años te mueves a Europa y estás viendo pues coaliciones de gobierno bastante imprevisibles antes de las elecciones y signo de gobierno también bueno pues distinto y en la resolución de nuevos partidos en definitiva bueno yo no soy un sociólogo no o un eh, antropólogo o un eh, politólogo pero hay quien dice que eso tiene unas explicaciones, yo no sé si en la, en la interacción de las redes sociales o en la inmediatez de la información o en las fake news o en... vaya usted a saber, ahora con la inteligencia artificial lo que pasa en los próximos procesos electorales, con el deepfake, etc. Lo que está claro es que la polarización y el extremismo no es bueno. O sea, yo creo que es bueno mantener, mantener una posición de consensos en la que cada uno tenemos nuestra opinión. La mía pues, ha quedado escrita y, y hablada durante muchos años, ahora pues, ya estoy en otras cosas. Pero es verdad que es bueno recuperar esa centralidad porque en la centralidad es en la que se entienden la mayoría de los ciudadanos y en la que se puede llegar a unos acuerdos que hagan que las políticas de reforma sean más sostenibles. ¿No? Al final, un gobierno, un partido político, una institución es un instrumento para mejorar la vida de las personas. No, no es un fin último, no es la continuidad en el poder por estar en el poder. Es, es cómo puedo ayudar yo a mi gente. Para ello, pues oye, <laughs> pago impuestos para tener unas estructuras sociales, unas estructuras institucionales que me sirvan para mi interés, ¿no? no para que me queden problemas o para que polarice la sociedad y que no pueda ni hablar con el vecino o con la familia. Y eso sí que es preocupante, pero no, no solo en Latinoamérica. Y si dices, ¿y ¿qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sé. En, en, el tiempo y los tiempos están cambiando. Yo, yo creo que yo tengo la tesis eh, a la hora de, de también de, de configurar este nuevo proyecto del fondo y es que vivimos una era de conflicto. O sea, yo creo que Ucrania es un cambio de paradigma. No solo es una guerra horrible que Ojalá acabe pronto, sino que es un cambio de paradigma. Es como volver a los 80. Es un poco el fin del fin de la historia, en términos de Fukuyama. Porque claramente hay un conflicto de fronteras, no solo en Ucrania y Rusia, sino también en Medio Oriente y también un conflicto latente en Extremo Oriente, en el techo de Taiwán. Pero no solo es un conflicto de fronteras, es un conflicto de supremacía espacial. Lo estamos viendo, ¿no? La India yendo al polo sur de la Luna algún estado en Middle east pidiendo un asiento en la Estación Espacial Internacional. También hay un conflicto de soberanía tecnológica, ¿no? Estamos los semiconductores, estamos viendo qué pasa con la supremacía del 5G. Hay un conflicto de acceso a materias energéticas, clarísimo. De hecho, pues, a la guerra en Europa tiene también una gran consecuencia en este tema. De acceso a materias raras, de acceso a cadenas de suministro, y o Shoring. En definitiva, una era de conflicto y en un mundo más complejo que en los 80. Porque en los 80 había dos bloques. Y estaba muy claro: cuando cae el muro de Berlín, todo el mundo ve hacia dónde corre la gente. Yo creo que ya nadie defiende una alternativa a esa economía de libre mercado, bueno, de la democracia liberal, ¿no? Pero había dos bloques y un mundo en absoluta globalización. Ahora nos encontramos con un mundo multipolar, ya no solo es Estados Unidos y Rusia o China, sino India reclama su espacio, Arabia Saudí. Está financieramente muy potente. Los BRICS se han alargado de 6 a 12. Y al mismo tiempo hay una, bueno, una digamos, si se me permite, dentro de la multipolaridad una desglobalización. Mm. Y estamos otra vez trayendo las fábricas cerca. Y estamos poniendo aranceles. Y estamos siendo proteccionistas. Y... Entonces, ese mundo es mucho más complejo. Porque no sabemos a dónde va a ir esa tendencia. Cuáles van a ser los aliados. Cuáles van a ser los bloques. ¿Y cómo va a evolucionar los conflictos actuales? Y sabes que es interesante porque esas tendencias no responden necesariamente a izquierda o derecha, porque tú ves unas tendencias quizás nacionalistas o proteccionistas, medias insulares, que se ven con tanto partidos de izquierda como partidos de derecha. O sea, que ya no es por líneas ideológicas como en los años 80 que tú podías hablar de... Pues, comunismo versus capitalismo, ahora se define de otro modo, ¿no? Eh, completamente, ¿no? Tiene, tú tienes políticas que quizás, por ejemplo, Trump impulsa, que él se considera de derecha en Estados Unidos, que son muy parecidas a las cuales quizás uh, gobernantes de izquierda en otros países están impulsando, que quizás responden a populismo, ¿no? Pero eh, que ya no son tan claramente y tan nítidamente definidas como izquierda y derecha, lo cual hace que sea todo un cuadro completamente distinto el tablero de ajedrez es completamente distinto sí totalmente de acuerdo yo creo que la, la siempre he defendido que la, la, la teoría política o la realidad política no es bidimensional es cuatridimensional tú tienes por un lado lo que puede ser la izquierda de la derecha no posiciones más de familia o de, de principios de papel de bueno, pues, ¿de qué papel tiene que tener la educación o toda la ahora woke ahora? Bueno, pues ahí tú ves claramente quién está más ubicado en la derecha o en la izquierda. Pero luego tú tienes también un polo que es estatismo liberalismo, ¿no? Y ahí pues es simplemente si tú tienes al individuo como centro de la actuación pública, punto por supuesto empresarial y del día a día de la sociedad, o si tú prefieres que haya una tutela estatal que decida por ti. ¿no? Y ahí es pues, verdad que tienes, tienes los regímenes autocráticos o dictatoriales, pueden ser de derechas o de izquierdas, pero digamos que el hilo conductor es la supremacía del Estado mm. o, de, o de quien lidera el Estado, <laughs> generalmente no democráticamente o no fue democrático al entrar y luego no, fue, mm. o no hubo forma de sacarlo democráticamente, en ambos lados del espectro. Yo por eso siempre me he definido liberal, eh, liberal en los términos en los que, bueno, de teoría, ¿no? Del centro eh, de la actuación pública del individuo y dentro de esa, de esa importancia del individuo pues en Europa tenemos un consenso de, de el estado del Estado de bienestar no o sea pues el individuo tiene que tener la libertad para emprender como empresa para tener tranquilidad para hacer lo que quiera en su vida que nadie se meta en lo que piensan lo que sueñan con quién está en el, de acuerdo pero también que tengamos la posibilidad de ser solidarios con nuestros recursos para poder tener un Estado del bienestar que proteja al más desfavorecido no yo siempre que viajo y he viajado mucho me pasa como a ti Francisco Creo que a los, eh, a, los, a los países se les mide por cómo protegen a los débiles. no tú, tú vas a un país y dices, a ver, en este país cómo se trata a los ancianos, a los niños, a las mujeres allá donde aún no hay una igualdad real y sigue habiendo discriminación, a los jóvenes que no han encontrado trabajo. Es decir, no, no, no es un tema de hacer una sectorialización o una segmentación de la sociedad, sino que qué grupo tiene más dificultades. Bueno, pues ese país cómo responde a eso, hasta el ideal de que al final nadie necesite ningún tipo de ayuda porque ya haya una igualdad real y ya todo el mundo se pueda volver sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de necesidad. ¿no? Eso es el mundo ideal y generalmente siempre funciona el mismo mecanismo, ¿no? Para tener prosperidad tienes que tener libertad y para tener libertad tienes que tener seguridad, ¿no? Y cada uno lo pone en su orden, claro pero suele estar muy unido y en un momento de inseguridad como el actual pues acaba redundando en la libertad que haya jóvenes que en las encuestas digan que prefieren un gobierno autocrático un gobierno democrático simplemente porque en la pandemia les respondieron mejor supuestamente o porque quieren tener seguridad en las calles es muy problemático y lo mismo con la prosperidad ¿no? o sea si, si al final creamos una sociedad dependiente en la que aunque me empobrezca y aunque sea un círculo vicioso la economía del subsidio la, el clientelismo por parte del estado genera ya una inercia de ausencia de emprendimiento pues es un círculo vicioso del que es difícil salir. ¿no? Así que bueno, entonces es una reflexión compleja, pero no, no. creo que ilustra un poco las dinámicas que siempre han guiado la actuación política. Bueno, de, de eso se trata, tenerte como invitado, porque a preguntas complejas es importante respuestas complejas y que no se reduzcan al panfletismo y respuestas simples. Así que te agradezco esas observaciones. Oye, en los minutos que nos quedan, no puedo desaprovechar que te tengo aquí. Se ha escrito mucho, incluso el New York Times. Y el Wall Street Journal han publicado en estos últimos años artículos de cómo Madrid se está convirtiendo esta capital para América Latina, ¿no? Y bueno, sabes que Miami se lleva hablando ya por décadas como la capital de América Latina y creo que un artículo, no me acuerdo si fue el del New York Times o el del Wall Street Journal, que precisamente hablaba de que Madrid ahora está retando a Miami para ser la capital de América Latina. Y anecdotalmente... Basta con caminar por barrio Salamanca y oye toda una, multi, una multiplicidad de, de acentos, ¿no? Venezolano, mexicano, colombiano, argentino, de todo, ¿no? Así es que anecdotalmente, con caminar tres cuadras en Salamanca se ve que hay una presencia latinoamericana más importante hoy de lo que la había en, en España en general, pero ciertamente en Madrid, hace diez. 20 años atrás, pero me encantaría que comentes un poco a qué tú le atribuyes que haya tanta más presencia latinoamericana, incluyendo inmigración de la clase empresarial latinoamericana, están haciendo inversiones ahí, hay ahí hoteles importantes y activos importantes en españoles que ahora están en manos de inversionistas latinoamericanos, sean mexicanos, venezolanos o lo que fuese. Como una tendencia, por las tendencias macro que has visto, sean económicas, políticas, ¿a qué tú le atribuyes esta mayor conectividad, si le puedes llamar, que ahora hay de América Latina hacia España? Si pues, históricamente eran las grandes empresas españolas yendo a América Latina, y eso siempre se ha sabido, los grandes bancos, las grandes compañías de energía, de infraestructura, pero se está viendo también esta tendencia de otra dirección. Puntualmente, me encantaría ver si compartes tu pensar respecto a esta nueva tendencia. Sí, es indudable y es muy positivo. Es una, es una maravilla ver cómo España se está convirtiendo en, en un foco de atracción de tantas inversiones, no solo a España, sino desde España al resto de Europa y en particular a través de Madrid, ¿no? que siempre ha sido la capital de Iberoamérica y, y siempre ha sido la casa de todos los iberoamericanos, no solo institucionalmente, aquí están las EGIP, el Club de Madrid, sino, sino también en, su, en sus vacaciones y en su, los estudios de sus hijos y en, en la adquisición de una segunda residencia. Y eso se está intensificando, yo creo que por dos motivos. Primero, porque se están haciendo muy bien las cosas aquí. Segundo, porque lamentablemente las personas que vienen de otros países, pues entienden que no hay tanta seguridad jurídica en esos países de donde vienen, todo Venezuela. El venezolano suena mucho en España y en particular en Madrid. Pues lamentablemente porque Venezuela está viviendo el drama que está viviendo y que esperemos que dure poco, ¿no? Ha pasado con otros gobiernos de nuevo signo y yo creo que también es el, el fenómeno. Hablan de las tres M, ¿no? Montevideo. Miami, Madrid, esa conexión de España con Latinoamérica, a diferencia de la historia de otras naciones europeas que también estuvieron presentes en territorios fuera del continente europeo, ha sido siempre de mestizaje. O sea, el, la historia de España es una historia que no se puede disociar de América. Todos tenemos familia. Mi abuela nació en La Habana, mi bisabuelo está enterrado en Cuba, tengo familia en México, he estado tantísimo allí, que es maravilloso ver cómo ese flujo... Va variando, pues en el periodo de posguerra en España, pues éramos nosotros los que emigrábamos ahí, o incluso antes, en los, años, en los años 10, 20, pues fue mi familia a lo mejor la que se fue a Cuba. Y luego, cuando ha habido dificultades o simplemente cuando ha habido una, una apuesta por desembarcar en Europa, pues se hace a través de, pues de tu casa, y tu casa es España, ¿no? Y, y igual que yo me siento en casa cuando hemos estado la semana pasada en Colombia o cuando voy a Argentina o voy a Ecuador, a Perú o cualquier otro país de Hispanoamérica, incluido Brasil, ¿no? Porque ahí Brasil, eh, su hermandad con Portugal, bueno, pues nos diferencia muy poquito, ¿no? tú hablabas antes del vínculo ibérico y es verdad que España y Portugal son países vecinos, hermanos y aliados y, y bueno, pues, pues Brasil, ¿no? Es también con el resto de países latinoamericanos. Así que sí, yo creo que es algo muy positivo y que, bueno, y que lo que a ti te ocupa de, de fomentar ese esas interacciones cross-border y ese flujo, o, o en mi caso ahora también, a la hora de proyectar un fondo de inversión en tecnología, en industria, en seguridad, pues con quien primero cuentas son con tus, con tus hermanos. Del otro lado del Atlántico, que por cierto, ya no son los Latinoamérica, es que ahora, antes te pasaba en Florida, te pasaba en California un poquito más, en Texas un poquito menos, pero es que ahora vas a Nueva York, vas a Washington, y puedes hablar perfectamente español. Y ya no es que hables español, un español blue collar, como pasaba antes, ¿no? Que bueno, te entendías mejor en un restaurante que en Capitol Hill. No, no, ahora tienes grandes referencias hispanas al más alto nivel corporativo, al más alto nivel político, y yo creo que eso es bueno. No tardaremos en tener un presidente de los Estados Unidos de raíces hispanas, y eso será un enorme orgullo para todos los españoles que consideramos, bueno, pues que el vínculo atlántico y en especial el vínculo latinoamericano. Forma parte de nuestra forma de ser. Hay un pasaje precioso en la Constitución de 1812, la Constitución Liberal Española por antonomasia, que habla de los españoles de ambos hemisferios. ¿no? Yo así lo he sentido, así lo sentía también cuando ocupaba responsabilidades políticas y dedicaba muchísimo tiempo a mis vínculos internacionales, en especial en América. Y yo creo que ese vínculo atlántico y ese vínculo hispanoamericano no va a dejar de crecer y tenemos que hacer todo lo posible para que lo haga rápido. Oye Pablo, para cerrar, porque ya estamos llegando al final, me quiero tema libre, tema abierto, cualquier pincelada que quieras compartir, no dejar nada en el tintero. El propósito de tenerte era tener precisamente un diálogo libre y que fluyera, pero como norte esta conectividad que hay entre Europa, Península Ibérica y las Américas en general. Así es que más allá de agradecerte el que estés aquí, pues te quiero ceder la palabra para que cerremos con cualquier palabras adicionales que quieras compartir o pincelada. Nada, eh, Francisco, yo te voy a. Vamos, todo lo has dicho antes, o sea, que lo puedo decir yo también. Te considero un amigo. Creo que, bueno, pues la labor que estás haciendo es fundamental y yo estoy agradecido a que siempre hayas tenido un foco puesto en la península ibérica desde una de las firmas más importantes del mundo, más grandes, con mayor negocio, más transacciones, como es de la Piper. Yo creo que es una buena apuesta y que es una buena apuesta no solo en materia de, de negocio, de rentabilidad sino porque una firma legal también se basa en los principios, los principios del Estado de Derecho, que son los que han hecho avanzar a la humanidad, y creo que eso es lo que diferencia a DLA, que siempre antepone esos valores legales, ese Estado de Derecho al propio negocio, y creo que la apuesta que hacéis por Latinoamérica, en la práctica que tú presides, y que lo vinculéis directamente esa relación atlántica con España y con Portugal y a través de ellos a toda la Unión Europea es clave. España, después del Brexit, es el país atlántico por antonomasia en, en Europa. España es el único país que, por lengua, por historia, por tradición, incluso por religión, tiene un legado enorme en el continente americano. España es el único país de Europa que tiene presencia en el continente africano, con dos ciudades cinco veces centenarias como Ceuta y Melilla. Y ese enclave estratégico en el Mediterráneo, en el Atlántico, en, en la Unión Europea, la que somos, evidentemente, pues la una de las cuatro grandes potencias de la Unión nos hace ser muy interesantes, y yo agradezco que apostéis por España y estoy seguro que las empresas españolas y vuestros clientes españoles pues devolverán esa confianza confiando en vuestra firma, como lo llevan haciendo tantos años desde que estáis presentes en este mercado. Bueno, pues gracias por esas gentiles palabras. No, no te hice la pregunta pensando que ibas a referirte a nosotros, pero te agradezco esas gentiles palabras, nos honras con esas palabras. Pablo, amigo, gracias, un privilegio tenerte aquí. El tiempo nos traiciona porque siempre tratamos de que esto se mantenga entre 40, 50 y más o menos minutos, así que ya tenemos que aterrizar la conversación y terminarla. pero poder compartir este espacio contigo en el futuro porque estoy seguro que nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de las redes, Spotify, Spotify, Apple, etcétera. Les encantará saber de ti en el futuro, ver cómo Hyperion le seguirá yendo, que es una fantástica apuesta. Y gracias por todo lo que estás haciendo, particularmente ahora ya post gobierno. Eres ejemplo de una vida muy llena desde el sector privado, pero todavía aportando una voz importante a lo que es política pública y al servicio público. Así es que te agradezco. Gracias por estar con nosotros, Pablo, y gracias a nuestros amigos que nos han escuchado, nos han visto hoy. Yo con mis audífonos y Pablo muy elegante sin sus audífonos. Madrid. Thank you for joining us and listening to DLA Piper's US Latin America Panorama Podcast. Please be sure to visit and follow us on LinkedIn under DLA Piper in Latin America and via DLAPiper.com. If you have topics or speakers you'd like to suggest, please reach out to us at DLA Piper Americas at dlapiper.com. Thank you for your interest. All information, content and materials contained in this podcast are for general informational purposes only. This podcast is intended to be a general overview of the subjects discussed and does not create a lawyer-client relationship. Statements and opinions are those of the individual speakers and participants and do not necessarily reflect the policies or opinions of DLA Piper LLPUS. The information contained in this podcast is not and should not be used as a substitute for legal advice. No listener should act or refrain from acting with respect to any particular legal matter on the basis of this podcast without first seeking legal advice from counsel in the relevant jurisdiction. This podcast may qualify as lawyer advertising, requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. DLA Piper LLP US accepts no responsibility for any actions taken or not taken as a result of this podcast.